The sun shines bright as it moves across my face. I feel the light and everything is in its place. I woke up feeling great. Today was made for me. And life is good the way it should, the way it was meant to be. And it's a beautiful day. Children playing in the park while birds are singing. I am walking, and I am laughing. Life is perfect, I'm not trying, it's just. Estamos ya en Villahermoso, Guinea de la Gomera. Vamos a hacer un recorrido televisivo por este municipio muy, muy bonito, tocando e intentando más que nada silbar. Vamos a ver si aprendemos a silbar, lo dudo, pero en fin, vamos a intentarlo. Y también daremos una vuelta por lo que es el caos histórico y nos iremos ahora también un paseo por la zona de la costa. Prepárense ya, amigos, porque vamos a comenzar a viajar en Villahermoso, La Gomera. Hasta ahora. Ya, amigos, estamos aquí comenzando Villahermoso en la isla de La Gomera y vamos a saludar al alcalde, pero como siempre lo hacemos. Primero que nada, alcalde, ¿cómo se encuentra? Muy bien. Estupendamente, ¿no? Estupendamente. ¿Se le ve buena cara, feliz, contento? Bueno. Oye, por favor. Digamos que estamos contentos. Estupendo. Voy a tutearle directamente, por te tuteo supuesto, y listo. Por supuesto. Vas a ser durante un ratito, vas a ser el guía turístico de Villahermoso. ¿Cómo lo ves? Muy bien. Fantástico, ¿no? Si un alcalde tiene que conocer su municipio, o sea, hombre, normal, normal. Vamos a ver, en esta ocasión, Jaime, vamos a hacer un recorrido por lo que es el casco de Villahermoso. O sea, vamos a estar por la plaza, vamos a estar abajo en la playa, en la piscina, vamos a ver las iglesias, etcétera. ¿Cómo venderías tú, cómo enseñarías tú tu municipio a la gente que nos ve? Bueno, Villahermoso que posee un casco histórico importante, yo creo que lo primero que debe hacer el visitante es llegar a la plaza, disfrutar allí de algún cortado, de un café, una buena repostería que tenemos, Gomera. Y a partir de entonces hacer la visita por las calles del casco histórico, visitar nuestra iglesia matriz de San Juan Bautista, tiene un valor, digamos, histórico y sobre todo arquitectónico importante, una iglesia de finales del siglo XIX, bien conservada, con unos retablos interesantes, unas tallas también interesantes, que yo creo que deben ser visitables. A partir de ahí yo creo que se puede hacer una escapada hacia la playa de Villahermoso. Antes parar en nuestro jardín botánico, hacer una breve visita, disfrutar de las plantas. Este jardín botánico está dedicado al descubrimiento, al trasiego de semillas y plantas que hubo de la época en la que Colón hizo los viajes, en la que después pues, los productos se fueron aclimatando. Hay un buen reparto de todas las plantas que fueron desde Europa hacia América y desde América hacia Europa, ¿no? El parque marítimo, que tiene nuestras piscinas y demás, áreas recreativas, allí... Y está fenomenal, ¿eh? Está muy bien. Además, allí pueden aprovechar y visitar la iglesia de la Candelaria, que está allí, una réplica exacta de la Virgen. Esa Virgen le tengo yo mucho cariño. ya lo sé. ¿Y sabes por qué? Tienes que ver mucho con ella. Así que allí está la Virgen de Candelaria. Y bueno, pues a partir de ahí yo creo que lo recomendaría al visitante que hiciera un sendero circular. Okay. Un sendero en el que comienza allí, sube hacia el siguiente barranco, que es el de Tamargada, vuelve a subir, baja y llega a la playa. Es un sendero que se hace bien en una hora, está muy bien acondicionado. No es difícil, tiene un poco de inclinación al principio, pero se hace fácil, pero hay unas vistas espectaculares de todo el Atlántico con La Palma, la isla de Tenerife al fondo. Como sabes que dicen los chicharreros, la mejor vista del Teide la tenemos nosotros. Efectivamente, sí. Pues desde ahí se ve espectacularmente, ¿no? Además se puede apreciar nuestro Sabinar,
Yo creo que, bueno, somos un lugar de interés comunitario por algo, tenemos el Sabinar más importante de Europa y por ahí ese sendero discurre por el medio de ese Sabinar. Así que van a ver unas especies antiquísimas, que no se ven todos los días y se pueden, tocar, ¿no? Perfecto. ¿Te faltó un punto abajo en la playa? Vamos a ver, piensa un poquito. Bueno, podemos ir hacia el otro lado. Empieza por P. El pescante. El pescante. El pescante, el castillo del mar y demás. Esa visita, bueno, junto con el parque marítimo se puede estar por allí tranquilamente, ¿no? Esto es lo que le llaman aquí en Valle Hermoso, lo que es Valle Abajo y Valle Arriba, ¿no? Efectivamente. El casco es el Valle casco. Alto y el otro es el Valle Abajo. Luego desde el casco se puede subir hacia nuestro barranco precioso, Barranco del Ingenio, pero ese no es Valle Alto, ese es Barranco del Ingenio, en la que se puede disfrutar de la zona recreativa, la Encantadora, la Ermita del Carmen. Que... La Encantadora es una belleza, una belleza. Sí, yo creo que es una zona especial, por eso lleva ese nombre, una zona donde está el embalse, pero luego todo el entorno, cómo se cierra esas piedras alrededor y esa maravilla de paisaje. Y luego hay, digamos que hay una situación anecdótica, ¿no? La Virgen, nosotros estamos muy rodeados de las ermitas y allí, más arriba, está la ermita del Carmen, que como sabes, es una de las pocas vírgenes del Carmen que en vez de estar en el mar, como sabes, es patrona de los marinos, está en el monte. Pues fíjate. Esta está en el monte. ¿Sabes una cosa, Jaime? Que yo en el año 2000, bajé a esa Virgen del Carmen en la fiesta de los tardes de Villahermoso, la bajé a hombros con un grupo de gente de aquí. Claro, que viaja cada 5 años en las fiestas lustrales hacia, pues precisamente a eso, a que vea el mar. Ajá. Y la traemos hasta la iglesia matriz de San Juan y luego al siguiente día, otra vez en romería, se lleva para que vea el mar. Esa virgen está allí porque una pareja de paisanos de Valle Hermoso habían emigrado a Cuba, exactamente hace 350 años, y a la vuelta, después de haber hecho fortuna, a la vuelta lo pasaron muy mal, una tempestad, y lo pasaron muy mal. Y bueno, pues se encomendaron a la Virgen del Carmen y dijeron, si nosotros llegamos vivos a Canarias y a Valle Hermoso, vamos a construir una ermita en el lugar donde nos vamos a instalar. Se instalaron allí construyeron la ermita y pusieron la Virgen del Carmen y es una Virgen devota de todos los pantaneros, de hecho es la patrona del municipio. Y digamos que cada 5 años no hay pantanero que se precie que no vuelva, aunque esté por allá allende de los mares, a bajar la Virgen del Carmen para que vea el mar, ¿no? Yo me acuerdo que aquella bajada fue fantástica porque fue, la parte mía fue accidental, porque yo estaba con un grupo de gente, tú los conoces perfectamente, aquí en Valle Hermoso, y entonces me dijeron, mira, vamos a ayudar a bajar a la Virgen del escenario abajo. Entonces claro, la bajé y me vi envuelto en un montón de gente, y bueno, ya que estamos, sigo para abajo. Y lo pasó fenomenal, sinceramente. Es una bajada de 4,5 kilómetros, que se hace muy rápido porque todo el mundo quiere cargar a la Virgen, achacar a los tambores. Se hace muy amena, porque es una romería, digamos, atípica, no como la conocen en la isla de Tenerife o en otras islas, una romería de chácaras, tambores y la gente muy devota bajando, haciendo los descansos, porque cada barrio se engalana para que cuando la Virgen del Carmen pase por su zona, ¿no? Y por supuesto no podía faltar el vino de Valle Hermoso en las botas, que eso era supuesto, la gasolina para llegar gasolina para bajar, ¿no? Y el buen queso, ¿no? En fin. Jaime, te pongo un 10, fantástico guía turístico, la verdad, sinceramente, ¿eh? Bueno, yo creo que los pantaneros estamos orgullosos de nuestro pueblo, ¿no? Así que quién mejor que nosotros para venderlo. Efectivamente. Y te digo una cosa, vamos a empezar ahora a viajar en Valle Hermoso, pero te digo, te prometo que volveremos y pronto, de verdad. Lógicamente. Amigo, gracias. Y como dice el dicho, viva Valle Hermoso y la madre de Dios. Gracias a ti, hermano. Y nada, amigos, comenzamos ya a viajar en Valle Hermoso. No se lo pierdan porque vamos a disfrutar, sinceramente, hasta ahora. As it moves across my face, I feel the light, and everything is in its place. Y lo comentado, queridos amigos, estamos ya en Valle Hermoso, en la isla de La Gomera. Qué isla tan bonita y qué municipio tan bello, bello, bello. De hecho, el nombre Valle Hermoso, de un valle muy bonito, muy hermoso. Natanael Padrón es el concejal de juventud, y también lleva la parte de educación, como dice él, entre otras cosas. Natanael, ¿cómo estás? ¿Bien? Buenos días, muy bien. Yo te dije al principio que te iba a tratar de usted, pero ya se me fue, que eres tan jovencito que ya voy al grano. O sea, eso bien, parece. Total. O sea, eres un chiquillo y estás dentro del mundo de la política y llevas mucho tiempo, ¿no? Esta última legislatura, desde el 2011. ¿Y bien? Bien, contento, muy contento. ¿No? Perfecto. ¿Sabes que ahora mismo no vamos a hablar ni de educación ni de juventud? Bueno, juventud sí, un poco. Muy bien. Pero educación muy, 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 muy poco, prácticamente nada. ¿Por qué? Te preguntarás tú. Porque está difícil. Es muy complicado. No que esté difícil, sino que el problema es viajar en Canarias. Vamos a hablar de turismo.
Muy bien. Entonces, a ti te han encargado la grata labor de que me acompañes durante una horita, a todos ustedes y a mí, ¿eh?, para que nos hables de Villahermoso turísticamente hablando. O sea, que tú vas a ser durante una hora el guía turístico de Villahermoso. Te prometo que no te voy a hacer preguntas comprometedoras. Por ejemplo, ni si estás casado o soltero. Eso ya es asunto tuyo. Ya está. En fin, un chico excelente y va con nosotros a compartir una hora de televisión y con ustedes, por supuesto, aquí en Villahermoso. Estamos ahora mismo, Natanael. Oye, la verdad es que el nombre está bonito, ¿eh? Natanael. Es muy bonito, sí. Me dijiste que es bíblico. Sí, bíblico. Oye, pero fino, fino, Natanael. Y además que es fácil de pronunciar. Es un poco complicado al principio, pero luego con la práctica, pues... Bien, la primera vez... Todo se consigue, sí. Efectivamente. Natanael Padrón, tomen nota. Más que nada, las chicas están por ahí, ¿no? Natanael, estamos ahora mismo en una plaza muy bonita, aquí hay una iglesia, lógicamente, en su momento, y ya la trasladaron desde aquí hasta la zona de abajo de la playa, está la Virgen de Candelaria, pero bueno, estando aquí, háblanos un poco del entorno. Esta plaza es importantísima, ¿no? Sí, esta plaza es muy importante, es una de las principales del municipio de Villahermoso. En ella se encuentra, pues, el patrón de nuestro municipio, que es San Juan, y en el cual le dedicamos, pues, la festividad del 24 de junio con las hogueras de San Juan. Y es una plaza, pues, muy importante porque, pues, tiene muchas anécdotas, muchas historias. Pues nuestros abuelos, bisabuelos, nuestros padres, pues, siempre recuerdan su infancia en ella, y actualmente, pues, ha sido remodelada y sigue siendo parte de nuestro municipio. Ah, o sea que todos los años, por ejemplo, aquí en esta plaza encienden las hogueras de San Juan. Las hogueras se encienden en las montañas, muy al contrario que muchos municipios que suelen hacer sus hogueras en las playas, pues nosotros las hacemos en la montaña, es algo muy característico de Villahermoso. Y el patrón recorre las principales calles en procesión, siempre acompaña con las tradicionales chácaras y el tambor de La Gomera. Y sale desde esta iglesia la procesión y regresa también a su templo el santo una vez que finalice el recorrido. Y durante el recorrido, pues, se va apreciando las hogueras que van realizando, pues, con anterioridad, pues, los vecinos del municipio. O sea, con recorrido largo, porque hogueras hay un montón y el municipio no es pequeño. Las hogueras se hacen en todo el municipio, pero el patrón recorre la principal calle del casco, y desde ahí, pues, sí se aprecian las hogueras que se encuentran en diferentes montañas, los Rosales, la Pilarica, también está en la ladera. Y es un recorrido, pues, sí, que aproximadamente una hora y media de sonido de chácaras y tambores, del folclore también. Y el patrón, pues, regresa a su templo, pues, después de haber visto las hogueras. Regresa contento después de haberlo todo, efectivamente, y haber disfrutado también de los feligreses. Y digamos que la parte dentro del templo, como todos, tienen sus obras de arte. O sea, explícanos un poquito más o menos, o sea, lo que podemos ver dentro. Pues dentro, pues, están sus retablos, que son históricos, y la verdad que esto es uno de los templos más importantes, no solo de Villahermoso, sino de la isla de La Gomera, es uno de los más antiguos. Y también destaca también sus vidrieras, que fueron colocadas no hace mucho tiempo y fueron donadas, pues, por los vecinos del municipio. Ajá. Es que la verdad que son bonitas, ¿eh? Sí, está muy bonita. Y tiene dentro, pues, todas las vírgenes y santos de los barrios, desde Santa Lucía en Tazo, Santa Clara en Orgomún, y están representadas en cada una de las vidrieras de las ventanas. Pues qué bonito, o sea, sí, los santos de cada barrio del municipio. De cada, sí. Qué bonito, ¿eh? Sinceramente, sí. Sinceramente. O sea, que aquí, por ejemplo, en verano celebran fiestas aquí en esta plaza, sí. Bailes, jolgorio, sí, etcétera, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Es una de las plazas que tiene mucha actividad, pues, sobre todo en el verano, como en la mayoría de las plazas de nuestro municipio, que sea que prácticamente empezamos en abril y finalizamos en septiembre, siempre hay fiestas en La Gomera. Ya, no, sí, la verdad que sí. Y Villahermoso, como es uno de los municipios que más barrios tiene 27 barrios, pues imagínate, si cada barrio va a celebrar su fiesta, te diré, no sales de uno para entrar en otro. En fin. Y el entorno de la plaza es tranquilo, porque estamos ahora mismo rodeados de viviendas, ¿ah? Y se nota, pues mira, unas más nuevas, otras más antiguas, pero el entorno es tranquilo, es una paz que se respira, sí, aquí tremenda. Aquí la verdad que esto es una zona bastante tranquila, y hay algunas que están abandonadas, otras que se han ido, pues, reconstruyendo con el paso del tiempo. Muchos vecinos se han trasladado a otras islas y cuando regresan, pues, es cuando quizás se ve más afluencia de gente por esta zona. Pero ha sido una zona muy tranquila. Natanael, tengo una curiosidad. Dígame. ¿Tú sabes silbar? No lo sé. ¿No lo sabes o no sabes? No, sé que no sé silbar. ¿Sabes que no sabes? ¿Pero has hecho el intento? Sí, muchas veces. Y mira, que ya estar hablando con un gomero y que no sepa silbar. Ese es el pecado gomero que siempre arrastraré. Uy, uy, uy. Espero que no toda la vida. Tengo ahí medio hablado con un amigo, porque siempre que lo veo se lo digo, que tengo que aprender a silbar, porque vergüenza me da decir que soy gomero y no saber silbar. Mira, yo conocí hace un par de añitos en Madrid, en un Fitur, conocí una chica de San Sebastián de La Gomera, guapísima, la verdad, la chica guapísima, que ella da clases de silbo, que de hecho, ese año en Madrid estuvo ella con otra compañera en la zona de Sol y se pusieron de una punta a la otra, no me acuerdo el nombre. Yo estaba allí.
¿Tú estabas ahí? Estefanía. Sí, Estefanía. ¿Es Estefanía? Sí. Que es de gafas ella. Sí, sí, es sí, guapísima sí, esa niña. Sí, guapísima, y súper simpática. Es amiga mía, sí. Ah, amigo, pues habla con Estefanía porque te enseñe. Mira, grabamos hace unos meses atrás también aquí en La Gomera, dedicado a toda la isla, y recuerdo que la entrevisté abajo en la villa, uh-huh. y ella me hablaba, o sea, ella me hablaba con silbidos y yo bromeando, pues traducía el tema, ¿sabes? Claro. ¿Sí? Entonces, claro, ella me dijo, Omar, lo que vayas a hablar, claro, es que no es fácil. Es complicado, pero yo creo que también, como todo, con práctica se va, sí. se saca. Yo me puse a comentar, lo que hice fue el indio, en vez del gomero. Claro. Yo okay. es que lo que no tengo es mucha paciencia, entonces me pongo, pero no continúo. Pero tienes una noción, más o menos. Sí. A ver, ¿cómo se pone el dedo? Así. Este aquí. Ajá. Ajá. Ahí baja la lengua. Ajá. Y luego mi telesonido camino esa. Ajá. Qué va. Se intentó. En fin. Oye, pues tú te imaginas, por ejemplo, Estefanía, tú, un grupo de chicos y chicas con el silbo gomero ahí en esta plaza, ¿ah? Uh-huh. En este entorno, con el traje típico de La Gomera, eso tiene que ser un espectáculo tremendo, sí. ¿no? Un concierto fabuloso. Sería espectacular, sí. O sea, que tuviste ese año entonces en Madrid viendo la... Estuve sí con ellos, estuve en esa feria. Ajá. Que he tenido la oportunidad de asistir en varias ediciones. Hace como 2 años. ¿Verdad? Dos años. Y la verdad que siempre la he envidiado a ella y a todas las personas que se han silbado, porque sí, es una cosa que sí me gustaría. Tengo que ponerme. Ella me comentaba que los peninsulares le preguntaban, mira, ¿tú te comunicas con los pajaritos? Claro, es entonces que... decían, no, señora, no, caballero, no, vamos, imposible. Sí, simplemente es una conversación. Oye, ¿tú tienes carnet de conducir? Sí. Ajá, ¿y tienes coche? Sí. Vale. O sea, cuando te vas, por ejemplo, a Tenerife, ¿llevas el coche? Sí. ¿Siempre? Siempre no, pero casi siempre sí. Cuando no lo lleves, te vas a la oficina de SICAR, ¿ah? Sí. Alquilas un coche de SICAR, sí. y lo vas a pasar fenomenal. Siempre que viajo en isla, siempre alquilo SICAR. Eso es bueno. Lo que pasa es que Tenerife me queda bastante cerca. Amigo, dame la mano, ¿ah? Eso es, ya lo saben, tomen nota. También Anatael, siempre que va por isla, siempre va con SICAR, vehículos alucinantes, estupendos, y por supuesto, con tu audioguía, ¿no? Sí. Efectivamente, adiós, señora. Y sabes también que, por ejemplo, que SICAR está en Península. Sí, también. Cuando te vayas, por ejemplo, el próximo año Fitur, si vas, pues llamas, o desde aquí mismo, haces la reserva, agarras el coche y no vas. También he tenido la oportunidad de alquilar SICAR en Península. Oye, vamos a hacer eso, ¿te parece? El próximo año, cuando vayamos a Fitur, lo alquilamos entre los dos y vamos por ir de juerga. ¿Ah? Esa idea me parece espectacular. Trabajamos miércoles, jueves y viernes, y el fin de semana. Venga, para Segovia, por ahí. Para donde sea. Con SICAR, ya lo saben, hasta ahora. Amigos míos, estamos ahora mismo en un lugar del municipio que es encantador, ¿no es así, Anatael? Sí, estamos en la presa de la Encantadora. Digo yo. Y por cierto, una cosa importante, vamos a ver, tú vas mucho por Tenerife, me comentabas, ¿no? Sí. Agarras el coche, si vas con lo tuyo, con SICAR, y cuando llegas allá te vas, por ejemplo, directamente a Puerto de la Cruz, que yo te lo aconsejo de corazón, y vete a un hotel que se llama Hotel Puerto de la Cruz. Está espectacular, fíjate. Está justamente en la bajada hacia Martianes, o sea, lo tienes a huevo. Por la parte alta te pasa la carretera general del Botánico, uh-huh. fenomenal. Puedes ir al centro del municipio, el casco, caminando. ¿Ah? Y cuando vuelvas a subir, vas despacito, tienes en el hotel, tienes unas habitaciones de ensueño, tienes un buffet espectacular, riquísimo, tienes una animación nocturna que es una auténtica maravilla. Y ahí lo más importante, el personal del hotel y el ambiente que hay dentro es una maravilla. Toma nota. Hotel Puerto de la Cruz, ya lo sabes. ¿Eh? Muy bien. Si tú me lo recomiendas. Por favor. Y que yo no me entere que tú vas para el puerto, no te quedas en el hotel. Seguramente que sí. Porque vengo aquí a la Gomera y así. Es la mejor elección. En fin. Estamos en La Encantadora, la presa de La Encantadora. Qué bonito lugar, ¿eh? Sí, la verdad que es un sitio de ensueño. Uh-huh. Aquí, aparte de la presa, lógicamente, hay una zona recreativa que es esta parte de aquí y también la parte de allá, que es una especie de merendero. ¿Eh? Sí. Esto es una zona que se acondicionó no hace mucho tiempo y, pues, acorde con el entorno, pues, es un lugar perfecto para celebraciones, para fiestas. Aquí se han hecho enlaces matrimoniales, bodas, bautizos, cumpleaños, reuniones de empresa, reuniones con amigos, todo se puede celebrar aquí, sí. Uy, una boda que tiene que ser de ensueño, ¿eh? Con las carpas bien puestitas, sí. ¿Ah? Todo el mundo guapeado, las sillitas todas bien puestitas, en plena naturaleza. Pues sí, pues hay personas que han elegido este lugar
de Resiquiero. Fíjate, y después la novia se lanza a la presa, ¿no? Al agua. Sí. Eso sería una buena opción también. También. ¿Y un barquito no? Y hacer un paseo en la presa. Oye, ¿cuánto mide de profundidad esta presa, más o menos? Pues con exactitud ese dato no te lo puedo dar porque lo desconozco totalmente, pero sí sé que es la presa más grande en cuanto a capacidad de la isla de La Gomera. Ajá. Y cuando la tenemos llena, por ejemplo, este año que ha sido un año bueno de lluvias, pues podemos estar 2 años de total sequía que tenemos agua para abastecer a toda la agricultura. Pues mira, perfecto. De la cuenca. Oye, la camisa esta está bonita, me gusta, ¿eh? ¿Te gusta? Sí, 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 además que el dibujo está original. Pero te digo una cosa, esta es más bonita que la tuya. Claro, porque ¿dónde la compraste? ¿Dónde? En Almacenes Herrera. Por favor, por favor. Este pantalón que llevas tú puesto también está bonito, pero este, el mío, es más es bonito. Es mucho mejor. Tuyo. Por favor. ¿Eh? Y te das cuenta que hay ropa para ti, que eres un pibe joven, ¿eh? Porque tú no llegas a los 25 años, ¿no? No. No llegas. Estoy casi rondando los. Ahorita los cumplo. ¿Verdad? Yo sé la edad del original, pero no la pienso decir. Pero sí, es un chiquillo, un pibe joven, sinceramente. Ropa para ti, ropa para tu familia, ropa para tus primos, para tus padres, para tus abuelos. Si te vas de marcha a una romería, un baile de magos, también encuentras todo eso en Almacenes Herrero. Vayas a La Orotava, vayas al Puerto de la Cruz, vayas a Eco de los Vinos, vayas a La Laguna o a Santa Cruz, Almacenes Herrero, y a vestir como un pibe. ¿Eh? Totalmente. O sea, ¿que te gusta la ropa que llevo yo? Me encanta, sí. Pues ya sabes. No tengo duda. Te quedas en el Puerto de la Cruz, en el hotel, y te vas a La Laguna o el puerto mismo a comprar en las Almacenes Herrero. Perfecto. Y me decías que aquí, que en esta presa, no haces pie. No. No haces pie, es bastante profundo. Bastante, sí. ¿No? Sí. O sea, ni de broma. Ni de broma, no. Antes veíamos un patito, me pensé que era un patito, una palomita, algo que estaba posadito en el agua, lo vi yo al menos. Sí, ah. Tenemos bastantes patos por allí también y la verdad que sí que... Pues mira. Es una zona bastante bonita. Los patos tienen también una zona de recreativa para infantil, niños. Infantil, sí. Infantil, efectivamente. Aquí vienes a quedarte, sentarte después de comer en plena naturaleza aquí en Vallehermoso, te pones así y te olvidas de los demás. Y la digestión no haces en plan light, voy así muy, muy, muy despacito, muy, muy tal. Porque aparte de los eventos y todo que se celebran en la parte de allá, un fin de semana aquí con tu gente tiene que ser una maravilla. Totalmente, sí. Mucha gente pues alquila una casa rural o los mismos senderistas porque aquí hay muchos senderos que conectan con el área recreativa, pues aprovechan pues la hora de la comida o la hora de la merienda para descansar y para disfrutar de este paisaje, porque es único. Claro, claro. Y aparte de eso, me decías antes fuera de cámara, Anatael, que este parque lleva aquí más o menos unos 10, 11 años. Sí, desde que se restauró, sí. Y está impecable. Sí, la verdad que la gente pues cuida bastante bien las cosas y por eso se mantienen de esta manera. Y tengo una cosa, además que el municipio de Vallehermoso ha crecido, ¿eh? Sí. Está bonito, bonito, bonito. Siempre ha sido bonito, pero ahora mismo está espectacular, me encanta, ¿eh? Francamente. Yo en eso sí estoy totalmente de acuerdo contigo, que con el paso de los años, pues Vallehermoso ha crecido en belleza, pero sin duda. Fíjate la zona, por ejemplo, de la plaza, donde se encuentra el ayuntamiento, o sea, el centro neurálgico del municipio. Esta que es una pasada. Sí, la verdad que en los últimos 8 o 10 años ha tomado una serie de cambios que ha ido a mucho mejor. Se ha centralizado todo mucho más, con la plaza, por ejemplo, del centro del pueblo. Pues ahora se unifica mucho todo allí, todos los actos. La gente, pues como es un sitio central, pues siempre transita por la zona. Sí. Y la forma que ha tomado ahora, pues la estructura central, pues está muchísimo, muchísimo mejor que antes. Porque antes, por ejemplo, los coches pasaban por fuera justo del ayuntamiento. Sí, antes teníamos otra estructura de plaza, pues que no permitía que los niños pues jugaran con tanta tranquilidad. Había una calle que atravesaba alrededor, entonces no había tanta seguridad y la de ahora es espectacular. Una belleza. Está una belleza. Perfecta, sí, para los niños y para la familia. Y para y también mundo, para ¿sí? Luego para el turismo, para los restaurantes de alrededor. Está muchísimo mejor. Imagínate mirar un baile ahí, en esa plaza. Lo han hecho, ¿no? Sí, sí, sí. Tenemos los de San Juan en junio y luego en agosto también tenemos fiestas en esa plaza y es espectacular. Y atención, año 2015, atención, bajada de la Virgen aquí en Vallehermoso, hay que tomar nota, ¿eh? Sí, son las fiestas lustrales que se celebran cada 5 años, la bajada de la Virgen del Carmen, y eso es una cita obligatoria, ajá, tanto para el que es de aquí como para el visitante. Sí. Son las mejores fiestas. Yo te dije que en el año 2000 bajé yo a la Virgen, ¿no? Te lo comentaba antes. Sí, sí, sí. Que me dijeron, dice, mira, échanos una mano a bajarla del escenario abajo, ¿no? Me empezaba el tema. Entonces, claro, yo ayudé a bajarle, yo me he vestido de mago, de la Orotava. Y de repente me veo envuelto entre un mogollón de gente. Y dije, bueno, pues Omar, aquí tienes que seguir para abajo. Y efectivamente, hice toda la bajada. Oye, un honor, francamente. Eso lo puedes tener para toda la vida porque es un lujo haberlo disfrutado y vivido. Porque es que no, yo pienso que no se puede explicar con palabras, claro, porque es una emoción que la gente siente el día de la bajada, que es impresionante. La verdad que sí, sinceramente te sientes a gusto, como por ejemplo cuando coges el coche en Tenerife y te das una vuelta por Vilaflor, ¿no?
que también está un santo, que es el santo hermano Pedro, que se encuentra en Miraflor. Te das una vuelta por el municipio, te vas hacia la plaza central que se encuentra a la izquierda del ayuntamiento, ves aquella plaza que está así en subida, con unos jardines maravillosos. Respiras, como aquí, aire puro, te echas un vino de Miraflor, aprovechas y vas a ver a las monjitas para que veas también la iglesia. Un día perfecto. Por favor, y si lo tienes despejado, un hotel de maravillas. Sí, sí, sí. Miraflor de Chasna. Pero no es Chasna, sino Chasna. 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 Ah, ¿tú lo dices bien? Sí, sí. Bueno, es auténtico. Vamos Chasna. Vamos a repetirlo. Chasna. No, pero todo el nombre completo. Miraflor de Chasna. De Chasna. De Chasna. Total, auténtico. En fin, ¿qué les digo yo? Ustedes no sepan. Seguimos aquí en Vallehermoso. Lo estamos pasando fenomenal. Eres un tipo que vales mucho, ¿eh? Amigo mío. Muchas gracias. Y para adelante. Votaré por él cuando se presente a guía turístico. Hasta ahora. The sun shines bright as it moves across my face. I feel the light and everything is in its place. La verdad que una opción de lujo para pasar un fin de semana auténticamente de lujo, es ir al Hotel Botánico de Puerto Dura Cruz, 5 estrellas, gran lujo, y pasarlo fenomenal. Unas habitaciones, repito, de lujo. Unos restaurantes totalmente de lujo. Tailandés, italiano, la parrilla, una piscina, unos jardines espectaculares que pueden celebrar toda clase de eventos. Y por supuesto, la amabilidad y el estilo inconfundible del Hotel Botánico en Puerto Dura Cruz. Una auténtica maravilla. Y el Botánico te da un saldo Gran Canaria, por ejemplo. Te vas a las canteras, te das un baño en las canteras, te vas a hacer compras a los centros comerciales que hay en toda la isla, te vas al sur de Gran Canaria a disfrutar de las 128 playas que tiene la isla, casi nada, casi nada, de la animación de la isla, de la gente de Gran Canaria, a pasarlo auténticamente, pero de verdad maravilloso. Y todo eso, digamos, en un pispá. Y después si coges y te vas de marcha a la laguna, casi nada, a la nuestra, casi nada. Te pegas una marcha en la laguna, te das un paseo por el casco histórico, que es una auténtica maravilla, patrimonio de la humanidad. Vas a hacer una visita a la catedral, que ya está abierta. Sí, sí, sí. Y por supuesto, el colofón es ir a comer y a beber al bodegón Viana. ¿Qué te parece? Es una estupenda idea. Alucinas, ¿verdad? Cuando quieras. Total, total. ¿Conoces el bodegón Viana? Sí, se lo conozco, sí, sí. Aquellas, en mi etapa universitaria lo frecuenté bastantes veces. Aquellas noches laguneras en el bodegón Viana con esos vinos canarios tremendos. Buenísimo, de Rioja, sí. De Ribera, las carnes, las morcillas, la compañía, en fin, todo eso en un pispa. Fíjate tú, ¿cómo estamos? ¿Bien? Espectacularmente. ¿Ah, sí? Se respira aire del mar, Un escándalo. Oh, total, es un escándalo. Estamos en la zona de la costa de Vallehermoso, concretamente, bueno, una de las zonas de costa. Estamos en la piscina del municipio. Sí, en el Parque Marítimo de Vallehermoso. Efectivamente, Parque Marítimo de Vallehermoso. Sí. Cuenta. Pues este año cumple 15 años. Se inauguró hace 15 años el Parque Marítimo de Vallehermoso y pues cada año ofrece a todas las personas del municipio y a todas las personas que quieran venir pues un lugar idílico donde pasar el día en el verano cuando el tiempo acompaña, y tenemos estas piscinas que están fabulosas para disfrutar. Efectivamente, aparte de eso tienen cafetería, tienen bar cafetería, tienen por la parte de allí un comedorcito con sus mesitas, etcétera, etcétera. En la parte alta que nos encontramos ahora mismo, unas terrazas de maravilla. La parte baja, están los vestuarios, están las duchas. Hay un gimnasio, yo me lo inventé. Está en proceso. Está en proceso, en sabía proceso. Que algo lo sabía. Está en proceso, sabía, sí, sí. Y después ya las piscinas. Oh, las piscinas. Qué maravilla, ¿eh? Y gratuitas. Gratuitas, encima gratuitas. Es un lujo. Tienes aparcamiento, una zona limpia para aparcar. Sí, sí, está perfecto. Y aparte de eso, en los alrededores tenemos por la parte de mi derecha, hacia allá, el Pescante. Y sí, por la parte de acá vemos que también hay senderos, ¿no? Sí, tenemos el sendero que hace, es una circular que conecta con el centro de Vallehermoso, que se remodeló pues aproximadamente hace 3 años, y también tenemos la ermita donde está la Virgen de Candelaria. Ajá, que hace 2 años se construyó, es una ermita prácticamente reciente, es nueva, y se encuentra la imagen de la Virgen de Candelaria en su interior. Efectivamente, y digamos que esta es una de las partes, digamos, también tranquilas del municipio, porque de la plaza para abajo, lo que llaman Valle Abajo, que es este, aquí encuentras plataneras, encuentras paz, la carretera es estrechita pero muy agradable. Sí, es bastante pueblo. Tenemos el Parque Jardín Botánico de Vallehermoso, que se encuentra en la zona del Valle Abajo, y es prácticamente pues pura agricultura y es una zona bastante tranquila. Ajá. Y aquí me imagino que los veranos serán a tope, ¿no?
Sí, ya en verano vienen todos los estudiantes, vienen las familias que, pues, que por un motivo u otro han tenido que trasladarse o a Península o a otras islas y vienen a reencontrarse con sus familiares. Mucha gente viene a veranear y a disfrutar del verano en Vallehermoso porque tiene muchos actos, tiene bastante ocio, alternativas y la gente viene y disfruta porque tiene diversión, pero también tiene esa tranquilidad que mucha gente viene demandando porque no es una zona turística de mogollón, de sol y playa, de masivo, sino es un turismo que el que viene aquí normalmente es un turismo pues natural, de senderismo, de muy familiar, de tranquilidad. O sea, a pasarlo bien y a respirar aire puro. Tienes un dato que te falta comentarme porque me dijo un pajarito que ustedes en la parte alta donde vinimos ahora del parque, ¿cómo se llama? En la Encantadora. La Encantadora, también hacen actividades juveniles. Sí, el ayuntamiento ya desde hace bastantes años viene realizando la primera quincena de julio, pues el proyecto se llama Naturaleza y Deporte y son actividades deportivas y de ocio en contacto directo con la naturaleza. Lo organizamos desde el área de deporte y de juventud y para todos los jóvenes y niños que quieran inscribirse, pues hacemos talleres, dinámicas, actividades, excursiones, convivencia, siempre en contacto con la naturaleza, ¿sabes? Para tener concordancia con el entorno en el que nos encontramos y está bastante bien para todos los jóvenes que terminan su curso escolar y tienen actividad para divertirse. Se lo pasan pipa. Sí, se lo pasan bien. Sí, porque repiten y cada año se aumenta el número de personas interesadas, así que entonces ya. Eso es sinónimo de éxito. Esto es, voy a atreverme a decirlo, no es Anatael. No, yo ya te dije desde que es un poco complicado al principio, pero poco a poco... Echemos cable, hombre. Natanael, ya está, lo hice a breves para que él también, digamos, haga ejercicio de mente. Natanael, esto, la entrada lógicamente es gratuita, esto sí. Está abierto para todo el mundo, pero calcula tú aproximadamente cuánta gente puede caber, digamos, a ver, en un día a tope, y en un día bien que puedas moverte de una manera fácil y cómoda. Uf, aquí hemos hecho actos de fiestas lustrales o de fiestas de patronales de San Juan y si se llena, es que no sé decirte el dato, pero por lo menos es imposible, ¿no? Unas 1.500, 3.000 personas tranquilamente. Yo diría que 3.000 y 3.000 y algo largo partido, ¿eh? Sí, también porque... por ejemplo, cuando es la bajada de la Virgen de las fiestas lustrales que comentábamos anteriormente, al día siguiente se hace la bajada a la playa, que se viene realizando en las dos últimas ediciones, éxito rotundo. Y ahí sí pueden tranquilamente haber unos 8.000 personas. Claro. Vete cuenta que es la zona de aparcamiento, esa zona aquí, la zona de las piscinas. La playa, que también se aprovecha. La rotonda aquí, yéndose al pescante. O sea, sí, que sí, es inmenso sí. Esto, sinceramente. Sí. Esto lleva reformado de esta manera, pues no sé, muchos años, ¿no? La construcción del parque marítimo se realizó y se inauguró en el año 98. Desde el 98 en adelante, de forma ininterrumpida, todos los veranos se abre para todo el público y de forma gratuita. Ah, perfecto. Y además que vale la pena porque es un ambiente, les repito, fenomenal, de muy por estar en casa. Las instalaciones son magníficas porque hay que verlas, ¿verdad? Cuando están funcionando a pleno rendimiento. Llegamos hoy, el bar está cerrado hoy, unos sí. Días de descanso, lógicamente, porque esta gente, yo imagino, que currará al máximo. Sí, prácticamente las 24 horas del día, porque las horas que está abierto al público, más las horas que siempre están para el preparativo de la apertura, pues... Casi nada. Se trabaja bastante. Aquí tienen un vino, en este bar, que me recuerda a mí el vino que, por ejemplo, hay en Santiago del Teide. Un vino que es una maravilla. Entonces, buenísimo. Uf, una auténtica maravilla. ¿Vas por el norte o por el sur? Pero yo siempre recomiendo ir por el norte, en Tenerife, porque te vas por toda la carretera vieja hasta que llegas al municipio, ves aquellas vistas desde la parte de atrás, todo sí. Lo que es el Valle de Santiago del Teide. Bajas en tu coche, lo aparcas, te das una vuelta por la Plaza de la Iglesia, por el casco histórico. Te puedes también meter por los senderos, ves los almendreros. O sea, es una maravilla, sinceramente. Y después, para finalizar, te vas a la costa, a los gigantes. ¿Ah? Santiago del Teide, por los gigantes. Sí. Te llevas el bañador nuevo que te compraste el otro día, que te vi, que me tiré en los Herreros, y te pegas un baño fenomenal. Y volviendo aquí, por ejemplo, si vas caminando desde la plaza hasta acá, 45 o 50 minutos, sí, más o menos. Es lo que se haces la bajada y tardas eso. Ya, sí. Bajando a paso normal. A paso tranquilo, sí, aprovechando las vistas que tenemos, disfrutando una buena conversación si vas acompañado y 50 minutos aproximadamente. Y si vas solo, por ejemplo, te llevas el iPad, ¿eh?
te metes en YouTube, sintonizas Viajar en Canarias, te pones los auriculares y vas viendo los programas y vas acompañado. Exacto. Por ejemplo. Y puedes ver, un poquito más adelante, lógicamente, el programa dedicado a Vallehermoso. Una de las maravillas del municipio. Aparte de eso, la gente aquí, sinceramente, hay que decirlo, de Vallehermoso, ustedes son fenomenales. Son encantadores, son buena gente. Yo soy de las personas que siempre pienso que de todo hay en todo el mundo, pero si algo puede Vallehermoso presumir hoy en día es de la gente que tiene. Gente educada, gente sociable, gente atenta, gente detallista. Ajá. Dan ganas de venir por eso, porque la gente tenga tusa. Se pasa fenomenal. Tenga tusa. Sinceramente, sí. Oye, una cosa muy importante, la historia del pescante, no sé si se la sabrás, yo por lo menos no la sé, pero tú eres de aquí. Lo tienen así, o sea, no lo han tocado más, lógicamente, por, digamos que, casi patrimonio histórico o por conservar la forma real de él, ¿no? Sí, bueno, como dato, el primer coche que entró en la isla entró por Vallehermoso, entró por el pescante de Vallehermoso, sí. Y era, bueno, actividad primordial de la época turística, era de tomates y de plátanos, era todo importado y exportado desde aquí. Yeah. Entonces, fue un momento bastante importante para la economía del municipio y por eso se ha intentado mantener para recordar y no, yeah, y no olvidar. ¿Y estamos hablando de qué año, más o menos? 1936, 39, por ahí, por esa época tuvo que ser. Del siglo pasado. Seguramente a lo mejor estaré en el error, pero puede ser que por esa... Por ahí más o menos, ¿no? Sí. Y además que lo tienen fácil al llegar aquí, porque tienen una rotonda, dan la vuelta con el coche, tienen fácil aparcamiento, repito, se dan una vuelta por el pescante, vienen por aquí, por la zona de la terraza, por las piscinas, van y le rezan a la Virgen de Candelaria, ponen una florecita a la Virgen de Candelaria, con unas estampitas que están muy bonitas, y después van caminando, ¿por qué no? Caminando hacia arriba, un paseo. Sí, sí, sí. No, que es, no es una pendiente, ¿no? No es pendiente. No. No, es un tramo bueno. Y además que hay un barito aquí subiendo a la derecha, que está casi una girita. No sé si lo irían todos los días, pero es muy famoso. Y te pegas el tanganazo y llegas a la plaza como un rey, ¿no? En nada. En fin, total. Amigos míos, no se vayan porque estamos en Vallehermoso. Estamos disfrutando de este magnífico municipio de la isla de La Gomera. Una isla encantadora. Una isla que vive, disfruta, respira y le sabe todo lo que es canario. Por ejemplo, el silbido que tenemos que silbar, muchachos. Tenemos que hacerlo, ¿eh? Asignatura pendiente, pero... Estefanía, ¿eh? ¿No? Estefanía. Pabila, ya tienes dos alumnos, ¿eh? Sí. Hasta ahora. Final de este Viajar en Canarias en Vallehermoso y hemos venido al bodegón, a Bodega Agana. Y miro para la camiseta de Natacha porque tiene de águila de tipo, o sea, en fin. Así entonces, tú imagínate, para no fallar, te miro, aparte que es guapísima, te miro cómo estás, y sí. Asegurarse. ¿Y cómo estás? ¿Bien? Bien, todo bien, gracias, ¿no?, a Dios. Escapamos. Estupendo. Bodegón familiar, me dijiste, ¿no? Sí, señor. Ajá. Padre, madre, hermano. Y todos para adelante. Y todos para adelante. Poquito a poco, pero. Perfecto. Todo para adelante. Oye, ¿por qué será que no comen el almogrote, verdad? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Por el queso. El queso. El queso. Es, digamos, sí, que el ingrediente fuerte en la cocina gomera es el almogrote. Y Natacha lo ha hecho un poquito. O sea, explícanos, Natacha, cómo lo has hecho. Súper sencillo. Creo que es lo más sencillo que hay, lo más tradicional y sencillo. Ajá. Queso duro, entre más duro mejor. Ok. Pimienta, ajo y aceite. Perfecto. Y rinquintimpa. Y este es el, digamos, la muestra del queso duro. Esa es la muestra del queso duro. O sea, que quizás si me lo meto en la boca, me va a costar. Sí, más bien es el sabor. El sabor. Vale. Intenso, bastante... Vamos a probarlo, yo te sirvo un poquito, que yo soy un caballero. Así, en sí, ¿no?, de sabor fuerte y el puntito de picante. Ya se le ha bajado un poquito el picante, gracias. Ajá. Porque a la gente cada vez le va gustando menos el picante, pero de antes era más piconcito todavía. Y Natacha, te pregunto, ¿es igual el almogrote en cualquier punto de la Gomera o cada municipio tiene su toque? Yo creo que debería ser igual, pero dependiendo de los quesos de la zona. Yo supongo que es dependiendo un poquito de los quesos. Te quedó genial, ¿eh? ¿Le gusta? Oh, una maravilla. Eso es lo importante. Y a mí me gustaría con un poquito más de piconcito, que es lo que está del día. Muchas gracias. Ay, Dios mío, lo que tenemos en la mesa. Amigos míos, tenemos aquí, por una parte, Natacha, esto es un escaldón de gofio, ¿no? Sí, señor, escaldón de gofio de res. Totalmente gomero. Y tenemos, esto es una cazuela de res.
Sí, señor. Dios de la vida. Y este es el mojo que no pica, sino arde. Sí, yo tendría un poquito de cuidado. En fin. Mira, vamos a empezar por el escaldón, por ejemplo. Yo te pongo un poquito. Explícame cómo lo hiciste. ¿Dónde está el truco? El escaldón es el caldito de la cazuela. Ajá. Y le echamos, le picamos un poquito de tropezón de la papita y de la carne. Y después ya el toque para mí, que me encanta, a nosotros nos gusta mucho el picante. Ajá. El mojito. Te pregunto, ¿pica mucho? Me pongo... Yo lo iría probando. Vale, yo hago así, por ejemplo, hago así, ¿no? Sí, y después ya si puede con él, le echamos más. Dios de la vida, a ver, tú pues estás acostumbrada. Este quedó más flojito, mi madre es la que... Este más o menos aguanta. Esto está buenísimo. De momento, mi madre es la que le gusta más el picante y siempre nos echa ahí la... ¡Ay! ¿Ves? Ahora es cuando hay que jalar del vino. Y después esto con la papita. ¡Uy, todavía! ¡Oh! Y sí, ahora es cuando hay que jalar del vino. Y es cuando sabe. Sí, tú vete hablando, Natacha, yo voy comiendo. Está y bueno. Nada, es todo sencillito. Oye, que la verdad es que está dando fuerte el mojito, ¿eh? Que sí. Mira, arde. ¿Y cómo hiciste la cazuela? Es también súper sencillo, lo típico del caldito, del tomate, la cebollita, el pimiento, echar la carne, una buena carne de res, que es bastante la materia prima, yo creo que donde haya buena carne o buen pescado, ya todo lo demás sale solo. Muchacha, menos mal que avisaste. Y al guiso, y guisar, y después un poquito de comino, un poquito de tomillo. ¿Y las papitas son de aquí? Y las papitas son de aquí, de pura cepa. Sí, señor, de pura cepa. Perfecto. Está del lindo. ¿Y reposo? Ya el ardor se me fue. Ahora es cuando está para echar el otro puntito. Sí, ahora tengo la lengua dormida. Para echar el otro puntito. Más. Esto es una maravilla, señores, no se lo pierdan. Y vengan, como les he dicho, vengan. Cuando estén en Vallehermoso, la cita obligatoria es el Bodegón a Gana. ¿Eh? Está aquí Natacha con toda su familia y los van a tratar de maravilla, como sí, reyes, francamente. A servir. Como reyes. Total. A servir estamos. Esto está de ahora maravilla. Me picó a mí. No, te picó, ¿no? Esto está... Y nada, comida tradicional y sencillita. Perfecto. La verdad que es bastante sencillita. Está todo genial, francamente, todo está de maravilla. La verdad que sí. Pues si ustedes se van contentos, se queda uno total. Más contento todavía. Y Natacha, llegó el momento dulce de la velada. Sí, señor. ¿Cómo se llama esto? Leche asada. Leche asada, perfecto. La más postre más tradicional de La Gomera, creo yo. ¿Y cómo lo hace? También sencillo. Leche, limón, azúcar y canela. Y al horno. A fueguito lento. Y después ya lo que le da el toque es la miel de palma por encima, que es lo que porque en sí es sosa. Pero ya después la miel de palma por encima es lo que le da el... Esto es un manjar. Es lo que le da el puntito. Y el limón rallado del país. El limón del país también es importante. Una maravilla. Fíjame, todos de aquí, todos los puntos son de aquí, ¿no? Intentamos que sean de aquí. Intentamos que perfecto. Sea lo más de la zona posible. Estoy manchando el mantel yo. No te preocupes. Amigos míos, ya lo saben, en Vallehermoso, Bodegón a Gana. Ahora lo dije así, mirar, a Gana. Me quedó bien, ¿no? Ahora quedó mejor. A Gana, Bodegón a Gana. Está justo al ladito de la plaza del municipio, al lado del ayuntamiento. Les digo algo importante. Síganos todas las semanas, tanto en las redes sociales como, por supuesto, en esta gran pantalla, porque la programación es alucinantemente fantástica. Y decirte, Tina Chacha, de verdad, que por ti, chapón, gracias por todo. Gracias a ustedes. Si no te has casado, ya es hora que lo hagas. Vale, ¿verdad? Lo tendré en cuenta. Porque sabes cocinar de maravilla y tu marido va a estar contento. Muy bien. Y así. Y nada, de verdad, de corazón, gracias. Muchísimas gracias a ustedes y estamos para servirlos y hasta su casa cuando ustedes quieran. Perfecto. ¿De acuerdo? Ya lo saben, en La Gomera, Vallehermoso, Bodegón a Gana. Hasta la próxima semana. Coge la copa, vamos a brindar. Por ti, por todos. Salud. Ustedes. Adiós.